Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Tecnotronic. Mirad qué cosita os traigo hoy por aquí. Una mini Dremel de la marca Ginour a baterías. Es una pequeña herramienta para hacer multitud de trabajitos pequeños, eso sí, vamos a tenerlo bien claro. Son pequeños trabajitos con esta mini Dremel, ¿vale? Tiene una pequeña batería que ahora vamos a abrir la carcasa en breve para ver qué batería nos trae por dentro, ¿vale? Bueno, digamos que la mini Dremel, pues bueno, viene en una cajita de cartón. Viene aquí con su plástico, la que la hemos sacado. Viene también por aquí con sus instrucciones, ¿vale? Ya os podéis ver. Y luego viene también con un paquetito de herramientas pequeñitas, pues para diferentes usos, para lima, para pulido, para lija, para hacer brocas, para tallar en madera, para tallar también en metales y demás utilidades. La verdad que muchas utilidades para una pequeña herramienta. No se le puede exigir mucho, también os lo digo, ¿vale? Pero ya habéis visto que lijar lija la chapa. Aquí me habéis pillado lijando una chapita. Ya veis cómo lija, ¿no? Vale. Mirad, tengo por aquí también unas celdas, que es lo que venimos haciendo habitualmente nosotros. Muchas veces nos encontramos con celdas que tienen restos de níquel. Ya los podéis ver aquí, ¿no? Restos de níquel. Y con la Dremel, pues los solemos limpiar para volver a reutilizar las baterías. Vamos a darle. Y a ver cómo vemos y cómo actúa esto. Bueno, pues ya podéis ver que lija bastante bien. Vamos a por esta de aquí ahora. Os la acerco la imagen para que veáis que tiene ahí, sobre todo uno hacia arriba. Bueno, pues ya se defiende para lijar celdas 18 y 50 de los restos de níquel. Ha quedado bastante fino, la verdad. Por la parte del negativo también tenemos restos de níquel, pero vaya, creo que viendo como ha lijado por aquí arriba, ya lo podéis ver cómo quedan de lijaditas. Quedan bastante, bastante bien. Yo creo que es una mini Dremel suficiente para lijar celdas. Oye, tranquilamente, si no tenemos muchas, claro, lógicamente, podemos ir lijando restos de níquel de celdas. En los accesorios que trae, tenemos varios accesorios por aquí. Tenemos, ya veis, más lijas para pulir, brocas y para lijar. Aquí tenemos bastantes más accesorios en los que nos podemos encontrar brocas para limpieza, más brocas, otro cabezal. Este es un cabezal que se le saca este de aquí, ¿vale? Apretando este botón, giramos el cabezal y sacamos la herramienta que estemos o que vayamos a utilizar. Si seguimos soltando, sacaremos el cabezal que trae dentro, que es este, ¿vale? Y lo cambiaremos por el otro, que es de un diámetro más amplio, para otro tipo de accesorios para esta mini Dremel. Vale, vamos a giramos para apretar el accesorio a la mini Dremel. Apretamos. Tiene tres velocidades con este pulsador. Accionaremos la primera, accionamos la segunda y accionamos la tercera. Cuando estamos en la tercera velocidad y apretamos muy fuerte, automáticamente el BMS de esta mini Dremel se va a parar por protección. Sin embargo, si estamos en la velocidad 2,
no se nos va a parar, ¿vale? Va a seguir funcionando. Por ejemplo, que queremos pulir unas puntas de la máquina de soldadura que tenemos, pues que están ya un poquito negras. Ponemos la lija y le vamos dando. Tranquilamente, vamos a ir moviendo, en vez de la Dremel, vamos a ir moviendo las puntas mejor. Y así nos aseguraremos de que en la próxima soldadura nos haga un excelente contacto, quitándole esta carbonilla que podéis observar que está en las puntas de los soldadores y que siempre se nos quedan. ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Cómo quedan? Mejor de lo que estaba, ¿no? Antes, ¿no? ¿Que tenéis que agujerear una fibra de vidrio o cualquier otra cosa similar? Pues nada, cogemos la Dremel, ponemos una broca y tranquilamente vamos a agujerear la fibra de vidrio. Ahí lo tenéis. Para meterle una brida, para pasar un cable, para pasar lo que queramos por ahí. Que tenéis que pulir unos cantos porque resulta que por aquí se nos ha oxidado y algún burro ha estado soldando por aquí, por esta chapa, ¿no? Y lo queréis lijar y volver a pintar. Pues le ponemos una lija a la mini Dremel. Levantaremos la pintura antigua y todos los puntitos de soldadura que tenía. Quedándonos una superficie lisa, plana y lista para volver a pintar por encima. ¿Que queréis grabar el nombre o cualquier cosa en una chapa? Pues cogéis, ponemos esta puntita y sobre la chapa grabamos el nombre que queramos. Sin hacer mucho esfuerzo además, ¿eh? Tenéis las uñas de los dedos que no las podéis limar bien, adecuadamente. Pues cogemos la mini Dremel y nos quitamos todas las impurezas que tengamos en la uña tranquilamente. Ahí lo podéis ver. Una auténtica maravilla. Y quita piel muerta también, ¿eh? Bueno, mirar aquí, como podéis observar, ya he abierto lo que es la mini Dremel para investigar un poquito las tripas. Siempre hay que saber lo que tienen por dentro. Os acerco la mini Dremel, podemos observar aquí el motor, el eje que transmite la potencia a la cabeza. Y aquí tenemos pues una de las cosas más importantes, que es la celda. Es una celda, una 16340, yo nunca la había visto, este modelo tan pequeñito. Y no sé si se puede apreciar aquí, pero es de 600 miliamperios, 3,7 voltios. Pues por lo tanto, pues bueno, una autonomía reducida, porque el tamaño es muy reducido. Sinceramente, una Dremel para hacer trabajitos pequeños. Aquí tenemos el cable de carga, que es un mini USB. Y vamos a montarla otra vez. Bueno, en definitiva es una pequeña máquina, no se le puede exigir mucho, sinceramente. Por lo menos limpia los restos de níquel de las celdas, es una cosa que me ha gustado. Es portátil, es muy manejable, es lo único bueno que tiene, ¿vale? Que
podéis usarla pues para, ya os digo, tallar vuestro nombre, hacer trabajitos muy finos, muy trabajos electrónicos. Eso sí que lo recomendaría, porque al no tener cable es muy manejable y no va a haber nada que te tire, se puede usar como un lápiz. Así que nada, chicos, si os ha gustado este vídeo explicativo de esta mini Dremel de Ginour, me dejáis un like, suscribíos a mi canal por aquí y cualquier consulta o sugerencia me dejáis por abajo en los comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo. Agur, agur a todos.